Buenas noches, aquí estamos de nueva cuenta en este esfuerzo individual que veremos qué tan fructuoso puede llegar a ser. Y bueno, pues esperemos contemos con su apoyo y en ese sentido les pediré que por favor, si pueden, le den like a la transmisión, que se suscriban y si ven el video posteriormente, pues lo mismo, procuren suscribirse. Mi intención, y lo digo abiertamente, es expandir lo más posible el programa para yo mismo poder convertir esto en una actividad laboral personal y pues al mismo tiempo aprovechar esta oportunidad que dan estos espacios para hablar dentro de lo posible de este tema que es la caricatura. Y para eso lo que estoy haciendo es utilizar como hilo conductor los cartones que se publican en la prensa. Eventualmente estaré buscando la posibilidad de yo mismo crear pues distintas propuestas para enriquecer esto que estoy ofreciendo y buscar que esto pues resulte cada vez más atractivo para ustedes. La verdad es que no es fácil, lo estoy haciendo completamente solo, con mis recursos, con mis ideas, sin retroalimentación, pero pues lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor al género de la caricatura y esperemos que sea pues redituable tanto para ustedes y claro también para mí, ¿no? Entonces, bueno, pasemos al tema del día de hoy. Sucedió algo interesante con los cartones que se publicaron el día de hoy, 11 de enero de 2024. Es algo que suele suceder, que es el hecho de que muchos cartones coincidieron y la idea era prácticamente igual. Y me queda clarísimo que no fueron plagios. O sea, esto es interesante porque a veces hay cartones que claramente son una copia de otros. Sí pasa y ha pasado. Y en algún momento incluso yo tuve la intención de hacer un programa al respecto, pero me reprimí o me autocensuré porque no es el caso estar ventilando asuntos ni estar ventaneando a nadie, ¿no? Pero pues creo que sí hay una manera de identificar o sí es muy claro cuando hay un cartón que el caricaturista se está fusilando y cuando se trata de una coincidencia que se da porque al final del día los caricaturistas tenemos una manera de entender el humor de forma gráfica y en ese sentido pues solemos de pronto en ocasiones plasmar las cosas de la misma manera. Eso pasó el día de hoy. Sin embargo, la manera como podemos nosotros identificar que no son plagios, o sea, la primera es porque los caricaturistas no nos estamos llamando por teléfono para decirnos, oye, yo voy a hacer esta caricatura y el otro maquiavélicamente dice, ah, se la voy a copiar a este güey. Pues claro que no pasa eso. Ese es lo primero. Y lo segundo es que sí hay elementos de la composición que son muy distintos. O sea, el caricaturista toma decisiones de índole gráfica que claramente varían. Y ahorita vamos a ver, porque se vuelve interesante en ese sentido, cómo hay variaciones gráficas muy grandes e incluso la manera como se resuelve la caricatura. Aunque la idea es exactamente la misma, cada monero la ve de distinta manera. Ahorita lo vamos a ver. Se las estoy haciendo de emoción porque además hay otras cuestiones que creo que le puede servir a la gente para identificar cuando hay esta suerte de copia entre moneros. Te puedes dar cuenta que la caricatura sí es más una copia de otra porque de pronto la idea no tiene esas pequeñas variaciones o esos elementos sutiles que hacen que se identifique que cada caricaturista, aunque tuvo la misma decisión humorística,
visualmente cambiaron las cosas. Y eso es interesante. Entonces, hay caricaturas o cartones que son casi iguales. Ha pasado. O sea, digamos, le cambian porque el estilo es diferente, pero la composición, la idea... y pasa, ¿saben cuándo? Con más frecuencia, cuando las caricaturas son sin diálogo. Porque es, pues, como generalmente son muy buenas caricaturas, pues no falta que haya un caricaturista que lo copia. Ha pasado. Ahora, hay otro fenómeno que nos llega a pasar a los caricaturistas. Y este, digamos que es relativamente incontrolable, pero tenemos que ser bien sensibles para no caer en ese error, porque nos puede pasar a todos, y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Yo creo que a mí me ha pasado, que es que vemos tantas caricaturas y es tal el bagaje que vamos acumulando de material en nuestra cabeza y de caricaturas que nos han gustado, que a veces cuando estamos en este proceso creativo surgen de nuestro inconsciente esas ideas que se quedaron ahí almacenadas, pero ya no nos acordamos que lo habíamos visto, y de pronto hacemos como una especie de refrito de algo que ya habíamos visto. Y ahí, pues sí, tenemos que ser muy, insisto, tenemos que ser muy cuidadosos y pues darle 2-3 vueltas a la idea, dudar un poquito y decir, ah, caray, o sea, está muy buena la idea, pero sí es mía. Y bueno, ya que es muy difícil hoy en día no coincidir con otros caricaturistas. Eso también hay que tenerlo claro. Y imagínense que se han hecho miles y miles, si no es que millones de caricaturas. Y de esas millones, miles han sido muy buenas. Y de pronto es casi inevitable que haya coincidencias, ¿no? Pero, pues aún así, hay que evitar que la idea sea exactamente igual y que incluso el contexto de los elementos que nosotros estamos utilizando, pues sí difieran de la idea original. Porque si no, pues perdemos cuando menos originalidad. Y se da otro fenómeno que he comentado con algunos compañeros caricaturistas, que de pronto mostramos nuestras ideas y a mí me han comentado, ah, esto ya lo vi. Ok, si ya lo viste, pues claro, porque estoy usando... Por poner un ejemplo, una vez me pasó con una caricatura de un mapache, me acuerdo muy bien. Y era un mapache... De hecho, a mí me gustó mucho la idea, porque creo que era un mapache depositándole un voto a una persona, a un político que estaba pidiendo limosna. Entonces, el contexto me gustó mucho porque había una variedad de elementos que, digamos, no eran originales, pero ya aglutinados en la misma idea, se volvía algo más interesante. O sea, se volvía algo más complejo, a pesar de que eran imágenes que ya se habían utilizado antes. Obviamente, ¿no? Entonces, ese es el otro fenómeno, que obviamente existe una variedad inmensa de símbolos gráficos que nosotros constantemente estamos retomando. Y eso obviamente también no es falta de originalidad ni es una copia, sino que es, pues, que claro, en distintas situaciones nosotros nos tenemos que valer de esos elementos para generar nuestras ideas humorísticas. El mérito está en buscar que esos mismos elementos se puedan colocar en contextos, en circunstancias y en acciones que sean originales, que sean distintas a lo que se viene viendo constantemente y que además embonen en la idea como si se tratara, pues, de un rompecabezas. Nosotros creo que el proceso intelectual y humorístico que realizamos es como si estuviéramos armando un rompecabezas humorístico. Clemente Martínez Rendón, perdón que hasta ahorita estoy viendo tu mensaje. Muchas gracias por entrar, te saludo, te agradezco que estés aquí, si es que sigues aquí, y sobre todo, pues te agradezco que comentes. Te puedo decir que eres el primer comentario que aparece en este programa, en estos programas en vivo, este es el tercero,
Eres la primer persona que se anima a dejarme un saludo por aquí. Y te lo quiero agradecer de todo corazón. Porque, pues te repito, eres la primer persona que comenta por aquí. Muchas gracias. Eso me motiva un montón a seguir haciendo estas cosas. Porque de pronto pareciera que está uno en una isla desierta donde está hablando uno solito, como loco. Y pues obviamente lo que uno busca es encontrar receptores, ¿no? Y que esto, pues insisto, que vaya llegando a más personas. Entonces muchas gracias, Clemente, y aquí estaremos, trataremos de estar frecuentemente. Pues sí, eso, pero como pueden ver, el proceso pues intelectual que realizamos es peculiar y aunque parece sencillo, a veces yo he comentado que es un proceso que a veces resulta estresante, aunque no parezca, porque pues hay muchos factores. A veces nos gana el tiempo, a veces no se nos prende el foco, a veces hay ideas o hay temas que no se prestan a elaborar algo que resulte interesante. Yo la verdad lo que creo es que cuando uno está al 100% concentrado en la actividad, es muy difícil que no surjan las ideas. O sea, la idea tiene que surgir. Y no se trata de que surja la primer cosa que se te viene a la cabeza. Les voy a decir, no voy a decir nombres porque luego me lo toman a mal y creen que soy pues mala leche. Pero yo escuché a un monero con el cual abiertamente no tengo afinidad, ni somos amigos, ni nada. Pero digo, me pareció que fue un comentario muy desafortunado que comentaba en un programa de Carlos Loret de Mola, que pues digamos, escucha, ese programa sí se escucha, no como este. Y decía, le preguntaba a Loret, oye, ¿y qué? Es que de verdad es genial tu trabajo, cuéntame, ¿cómo elaboras tus ideas? Y dice este caricaturista, no, pues me meto a bañar. No, escucho las noticias en la mañana y me meto a bañar y mientras me estoy bañando se me ocurre la idea. Y yo me dije, ay, canijo, pues con razón. O sea, perdón, pero con razón, porque con toda honestidad, a lo mejor para el público en general, que sobre todo un sector que está buscando algo muy concreto, que muchas veces es que se ataque virulentamente al personaje que repudio, sea el que sea, pues les da lo mismo. Y eso es de las tragedias desde mi punto de vista de nosotros los caricaturistas, que muchas personas toman nuestro trabajo no con toda la complejidad que debería implicar apreciar el trabajo de la caricatura, sino que simple y llanamente toman la imagen como la imagen de la caricatura, como un recurso o como un arma para golpear a aquel que desprecio. Y entonces, en esa medida, pues ya da lo mismo la calidad, el proceso, el estilo, las características del trabajo, las ideas, porque pues ya nada más bastaría con ridiculizar burdamente al personaje que desprecio sin que haya un mensaje político profundo. Entonces, pues la verdad es que esa es de las cosas difíciles con las que uno como caricaturista tiene que luchar. Pero en fin, ya hablaré de estas cosas complicadas. Quise abrir el programa hablando de estas coincidencias porque el día de hoy les decía, con este tema de Jorge Álvarez Máynez, que lo destaparon en Movimiento Ciudadano como el nuevo precandidato a la presidencia de México. Y bueno, pues además lo destaparon de una forma muy peculiar, muy rara, ¿no? O sea, ¿cómo por qué sería? Digo, se entiende que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues había intentado postularse como justamente como precandidato o candidato a la presidencia por parte de MC, y el PRIAN echó abajo, porque sí, claramente fue el PRIAN que vieron muy amenazados sus votos con la llegada de,
de Samuel y claro, de su esposa y la fama que tienen en redes sociales, pues por supuesto que les iban a tumbar una cantidad inmisericordia de votos y pues hicieron todo lo posible por bajarlo y lo lograron. Pero lo raro de la postulación de Jorge Álvarez Máynez desde mi punto de vista es que ¿por qué un gobernador tiene que destapar a un candidato o un precandidato a la presidencia? Mencionaba Samuel que había formado parte del equipo y demás, pero pues no cuadra, no incluso políticamente, que es algo extraño que se haya dado de esta manera. Pero peor aún es que lo hayan hecho, se quisieron ver muy cool, ¿no? O sea, tomándose la chela, ¿no? Haciéndolo muy festivo, muy buena onda, porque, bueno, esa es la manera como se mueven en las redes sociales estos personajes, Samuel y Mariana. Pero aún así, a este personaje Álvarez Máynez, pues no lo pudieron hacer ver simpático. La verdad es que es bastante, bastante antipático, no tiene absolutamente nada de carisma. Y por eso es que, pues creo que pusieron lo último que había ahí disponible, porque también el Colosito pues no quiso participar y pues ya no les quedó de otra más que poner a este señor que por cierto estaba ahí chismeando información sobre él y hoy en día está casado con la hija de... Esto es puro chisme, ¿eh? Digo, pues si ellos se tomaron la chela, ¿por qué no voy a chismear yo temas relacionados con el personaje? Digo, cuando menos para hacerlo un poquito más simpático. Es esposo de la hija de Rubén Aguilar. No sé si lo recuerdan ustedes. Era el vocero, este señor, de Vicente Fox. Era el que salía, cada vez que decía una tontería Vicente Fox, tenía que salir el vocero Aguilar a decir, lo que quiso decir Vicente Fox fue que no sé qué, ¿no? Todo el tiempo le tenía que estar corrigiendo la plana. Yo me acuerdo, estaba chavo, a lo mejor muchos, si aquí hay gente joven, a lo mejor no se acuerda, pero ese era Rubén Aguilar. Y es que en aquellos tiempos López Obrador también tenía esta práctica de salir en las mañanas a dar información y robaba mucha de la agenda de la presidencia de aquel entonces, porque Fox se creía el más carismático del mundo y de pronto llega un López Obrador de aquella época y le robaba la atención. Y entonces Vicente Fox pues también quiso, como a través de su vocero, querían como contrarrestar lo que hacía López Obrador. Pero básicamente se trataba lo que hacían desde el gobierno de Fox, pues salir a corregirle la plana y todas las tonterías que terminaba diciendo Fox. Digo, no, siempre ha sido así, no, ahorita se le agudizó el problema, pero siempre ha sido así Vicente Fox. Y entonces tenía que salir este personaje. Bueno, Álvarez Máynez, creo que su mayor gracia es eso que les estoy chismeando ahorita. Entonces, pues vamos a ver los cartones que les decía, no son copias, son fenómenos que suelen suceder con frecuencia entre los caricaturistas. Y el primero que les voy a presentar es este cartón de Rocha. Por cierto, la portada de este programa, estoy usando una caricatura que no hice yo, de hecho ahí puse cartón de Hernández, porque hizo una caricatura que ya no se las voy a poder mostrar aquí, se me pasó ponerla, pero es que él hizo una caricatura, el Monero Hernández, la pueden checar en su perfil de X, súper, súper bien lograda de Álvarez Máynez. No es un cartón, no hay una idea, es simplemente el trabajo de deformación del rostro, que es excelente. Sí, los invito a que le echen un vistazo. De todos modos, yo me tomé la libertad de agarrar esa caricatura y usarla como portada para este programa. Entonces, les voy a mostrar el cartón de Rocha. Que vean cómo
dibujan a Álvarez Maínez como un personaje pequeñito. Vemos que tiene ahí la cerveza con la que lo presentaron en estos personajes, Samuel y Mariana. Y básicamente lo que está mostrando es cómo del tenis, este fosfo-fosfo, está saliendo un personaje pequeñito que es Álvarez Maínez. Entonces, lo que vemos es esta coincidencia de cómo los caricaturistas están viendo a Álvarez Maínez como un personaje pequeño. Esta es una opinión que a lo mejor no es acertada, pero como que siento que Álvarez Maínez va a ser un papel muy similar al que en su momento hizo Gabriel Cuadri cuando fue candidato de Nueva Alianza. O sea, como que los veo con características más o menos similares. Ya veremos. Y creo que van a... dependiendo cómo lo hagan, pero en aquel entonces Cuadri se desenvolvió más o menos bien y logró que el partido Nueva Alianza conservara el registro. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene garantizado el registro. Lo que están apostando es a generar la mayor cantidad de votos, porque yo hubiera pensado que la apuesta de Movimiento Ciudadano debió ser convertirse cuando menos en la tercera fuerza política. Y en una de esas arrebatarle al PAN el segundo lugar. Pero con este candidato la verdad es que lo veo un poco complicado. Y aquí vemos este cartón en el Reforma de Camacho, que fíjense, o sea, es lo que les digo, la idea es la misma. Él utiliza esta frase de "Ay, Jalisco, no te rajes", está rezando Álvarez Maínez, pero está también dentro de estos zapatotes fosfo-fosfo y él pequeñito. Vean cómo es misma idea, pero muy distinta resolución en todos los sentidos. Entonces, evidentemente, se trata de que pues los moneros pensaron de la misma manera. Y me parece muy padre, muy interesante. Son de esas cosas que pasan. Y ahora les quiero mostrar este cartón de Rictus. Que vean, es la misma idea. El zapato fosfo-fosfo, enorme. Claro que aquí sí ya lo ridiculizó más, porque para Rictus esta candidatura pues de plano es ridícula. Para Rictus esto ya es una payasada. Yo no lo veo tan así, o sea, yo pienso que pues tenían que agarrar lo que había, y por eso es que insisto, por eso pongo peor es nada, pues no tenían más opciones. Yo creo que si Colosio hubiera considerado que era el momento de ser candidato, otra vez hubieran puesto a temblar al PRIAN y no sé qué hubieran hecho. No sé cuál sea la apuesta de Colosio. Yo creo que él considera que dentro de algunos años él va a ser un candidato mucho más fuerte. Y yo creo que este sexenio lo va a querer usar para tener mucho más visibilidad. Y yo creo que también hace un cálculo en función de la edad. Entonces, pues tampoco es que Movimiento Ciudadano tuviera demasiados cuadros visibles, ¿no? Entonces, insisto, pues tomaron lo que había. Y por último, pues de pilón, les presento este cartón sobre el mismo tema. Cucho le pone de nombre Malacopa y está interesante porque yo le hubiera puesto otro nombre, ahorita les voy a decir, porque creo que quedaba, ahorita que lo veo. Está padre el cartón, me gusta porque refleja varios elementos en la imagen. El tema de pues que Samuel se identifica plenamente con este tema de la fábrica de Tesla en Nuevo León, y le pone su chamarrita,
Mariana, que está muy bien lograda en el fondo con un trabajo de síntesis muy padre. Samuel, Cucho es un excelente caricaturista, entonces como él sí es un excelente caricaturista, lo digo aquí abiertamente, a mí me encanta su trabajo como, como dibujante y como caricaturista. No solo dibuja bien, sino que sabe caricaturizar. Y por eso lo voy a juzgar con la vara más alta que con otros caricaturistas. Samuel no me gustó cómo le quedó. Y miren que él ha hecho caricaturas de personajes que están bien difíciles. Ah, bueno, pues aquí Enrique Alfaro, que está al fondo enojado porque se enojó. Enrique Alfaro le queda, pero increíble, porque lo sintetiza, se parece, pero un montón. Y utiliza unas figuras, unas formas geométricas, insisto, sintetizadas, y logra el parecido extraordinariamente. Pero en este cartón sí, Samuel como que no. Mariana está, pero súper bien lograda igual, les digo, está idéntica, sintetizada, padrísima. Y Álvarez Maínez, bueno, esa boca es un... es una puntada gráfica extraordinaria porque también está idéntico y le rompe con todas las reglas de la exageración porque, digo, aquí les comento, una regla de la caricatura es que si tú exageras una cosa, algo más se va a modificar, ¿no? O algún libro dice por ahí que es la ley de la acción y la reacción. Si tú quitas aquí, le pones allá. Si le pones allá, le quitas acá, etc. Entonces, pero él no aplica esa regla y aún así se parece. O sea, exagera aquí en el rostro, en los ojos y en la nariz ciertas cosas, pero la boca, el nivel de exageración es tan grande que no puedes modificar en proporción a esa deformación. O sea, es decir, él no solo exageró, sino que deformó. Y lo hizo exitosísimamente. O sea, es un cartón muy interesante ya que lo vemos. Y les comentaba que yo el título no lo hubiera dejado como Malacopa. Bueno, no, sí está bien pues, pero otro título hubiera podido ser el Destape. O sea, está muy padre porque está destapando a Álvarez Maínez. Y está usando los elementos que hubieron en esa reunión, en esa presentación. Digo, está mejor el título de Malacopa, pero siendo más obvios, también el título de Destape, como para que tuviera relación con el cartón, cuadraba también. O tal vez no. Estoy pensando en voz alta, discúlpenme. Bueno, pues esos son los cartones del día de hoy. Y el tema del día de hoy, no quiero estar abordando tantos temas, quiero ir como al grano para que no sea un programa tan tedioso. De todos modos, insisto, estoy cavilando y estoy tratando de ver si vale la pena invertir tiempo en generar nuevos escenarios o nuevos elementos para este programa. Pero quiero aprovechar para cerrar que hoy vi que me dejaron un comentario en el YouTube. Perdón, que se está moviendo la silla. Un compañero caricaturista que se llama Óscar Altamirano, un entrañable amigo de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, un muy buen dibujante, un extraordinario, además, pintor, que yo en su momento admiraba enormemente porque no entendía cómo podía él lograr unos efectos súper limpios con la pintura acrílica. A mí me torturaba dibujar o pintar con acrílicos y él es un caricaturista de academia, ¿no? Un excelente caricaturista, pero además, o sea, la parte plástica es algo que él tiene un dominio extremo. Ya yo como caricaturista, a lo mejor a él no le va a gustar, yo a veces siento que es un dominio demasiado extremo de la caricatura que creo que a veces lo puede llegar a él o lo ha llegado a él a limitar en cuanto al nivel de producción que él podría llegar a generar como caricaturista. A mí me gustaría ver más trabajos de él
Y de, pero es que, Oscar, perdón que te esté aquí balconeando, pero es de esos caricaturistas que le dedica semanas, si no es que meses, a un trabajo de caricatura. Y de pronto siento que, es más, yo podría decir que de los caricaturistas que he conocido y que probablemente de los caricaturistas de la historia de este país, que desgraciadamente no hay la proyección para muchos artistas de la caricatura, pero si lo metemos a él dentro de todo el grupo de caricaturistas que ha habido en la historia de nuestro país, yo creo que Altamirano, Óscar Altamirano, es de los caricaturistas más detallistas, si no es que el más, que ha habido en la historia de la caricatura mexicana. O sea, de verdad es un nivel extremo de detalle que él le aplica a sus composiciones y a sus caricaturas. Pero de pronto, ya aquí como, como crítica, siento que a veces se pierde la espontaneidad que requiere la caricatura. Y la producción que, insisto, a mí me encantaría ver. Yo creo que esa es la parte más bien que me frustra de mencionar esto. Pero me preguntaba Altamirano, y quiero comentarlo, un tema, digamos, local para los caricaturistas, que es que desde hace muchos años, en las redes sociales y particularmente en el Facebook, se lleva a cabo una competencia de caricatura de personajes, y hay particularmente una página donde semanalmente se hacen estos concursos que se llama Caricaturama, está en Facebook. Me preguntaba él sobre ese tema y bueno, pues atendiendo a su solicitud y aprovechando el programa, y después de haberles dado la introducción a este otro tema, pues sí, existe esta página, participan caricaturistas de todo el mundo, y sí tengo cosas que mencionar. La primera, considero que a lo largo de los años Caricaturama fue decreciendo en la calidad de los trabajos que compiten ahí. Cuando inició, o sea, digamos, empezó con un nivel, pues digamos, era algo nuevo, pero conforme fue avanzando, empezaron a llegar unos caricaturistas que de verdad, o sea, de un nivel increíble, que uno se pregunta, o yo me llegaba a preguntar, ¿cómo puede ser que haya este talento y que no publiquen estos trabajos en ninguna revista, que no se vea a nivel internacional y que además pues puedan ganar dinero por hacer estas maravillas? Y es, digo, no, de verdad que no es queja, pero de verdad que qué difícil es el mundo de la caricatura. Porque puede haber artistas con mucho mayor talento que muchos ilustradores, con un nivel intelectual para generar esas exageraciones faciales y que no se pierde el parecido, muy superior a lo que podría, digo, hasta ahora es capaz de generar una inteligencia artificial. Y no tenían chamba muchos de ellos. Y hay uno particularmente que yo, digo, admiro a muchos, pero hay uno que de verdad a mí todavía hasta la fecha me vuela la cabeza. También es súper detallista, por cierto. No tanto como Altamirano, pero trabaja sus... Aparte de que... Pero este canijo caricaturista, este señor, es un señor, es arquitecto, se llama... ¿cómo se llama? Thierry Coquelet, es francés. Thierry, T-H-I-E-R-R-Y, Coquelet, C-O-Q-U-E, L-E-T, no sé si doble T y E, Coquelet. Y es un caricaturista de otro mundo. ¿Qué cosa tan increíble o qué cosas tan increíbles hace? Porque no solo exagera a un nivel, digamos, elevado, o sea, que exagera mucho los rostros,
Pero aún con ese nivel de exageración, las caricaturas son hermosas. Es decir, puede dibujar a una mujer, exagerarle mucho los rasgos, la nariz o disminuir la barbilla de forma extrema, y aún así ese personaje que retrata se puede seguir viendo hermosa. Retrata la persona, realmente plasma la personalidad, el alma de sus retratados en caricatura de una forma extraordinaria. Los invito a que lo vean. Y bueno, él participaba mucho en Caricaturama. Había otro también francés. Hay muchos franceses. Hay otro que se llama Jean-Marc Borot. Otro que se llama Jeff Stahl. Los españoles. ¿Cómo se llama este? Hay uno que se apellida Priego. Su nombre empieza con E. Ya se me olvidó su nombre, pero también es otro que es buenísimo. En fin, y todos esos participaban mucho en Caricaturama y de pronto dejaron de participar. Y de las cosas que suceden en estos concursos, es que yo tengo la impresión que todo lo que, con toda honestidad, todo lo que tocan las redes sociales, en algún punto se contaminan, se pervierten, y se vuelve muchas veces una dinámica horrible, asquerosa, la verdad. Entonces pasaba que pues habían caricaturas que estaban bien, que eran buenas, o que llegaba un caricaturista que era muy bueno, que de pronto había adquirido mucha reputación dentro de la página esta de Caricaturama, y siempre ganaban, pero sus caricaturas no eran tan buenas. Y la verdad es que eso sí es medio indignante, porque de pronto uno buscaba, o a veces muchos caricaturistas buscan validar su nivel como caricaturistas en esas páginas. Y sí, o sea, sí, tampoco es como que, ay, si yo subo una caricatura, participo en el concurso y no recibo likes, es completamente injusto, o sea... Sí sirve un poco como para mí, es un parámetro hasta cierto punto, pero también al mismo tiempo, ya cuando quieres ganar o ser de los ganadores en esos concursos, ya se meten o se involucran muchos otros factores, como qué tan popular eres, qué tan barbero has sido, qué tanto le comentas a otros, qué tan famoso eres. Si tu caricatura tiene algún elemento que independientemente de los rasgos físicos, que es, porque ahí es, se supone que el concurso es para ver qué tan bueno eres para exagerar, para caricaturizar y lograr, pues eso, una caricatura de buen nivel, ¿no? Y entonces de pronto había quien ponía algún elemento X, gracioso, y ganaba. También me tocó en una ocasión ver... siempre agarran, les digo, un personaje cada semana. En aquella ocasión creo que era Mónica Bellucci. Y entró un ilustrador francés, también francés, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero no eres propiamente un caricaturista. Sí hace cosas medio caricaturizadas, pero no es un caricaturista hecho y derecho. E hizo una ilustración bonita, muy bonita, porque aparte se llama Serge Beraud, este ilustrador, Serge Beraud. Hizo una ilustración así muy detallada en Photoshop, con un super render de Mónica Bellucci, y gana, pero no tenía exageración, a lo mejor sí le exageró los pechos, pero la cara... Solamente era, pues, dibujos como cute, como tiernos, bonita, pero no era una caricatura. Y entre caricaturistas que sabemos de esto, pues sí, de pronto se convirtió en una situación injusta. Y como eso son ese tipo de situaciones que suelen suceder en estos concursos, y por eso es que, pues yo creo que, como para foguearse, si tienes tiempo, está bien, pero creo que no vale la pena dedicarle demasiado tiempo
a una imagen para únicamente para participar en esos concursos. Si vas a hacer un dibujo para participar y lo piensas detallar, que sea porque lo vas a aprovechar para otra cosa. Si no, la verdad es que creo que no vale la pena. Bueno, fue una especie de breviario cultural respecto de un tema muy específico de la caricatura. Sé que a muchos puede no interesarles, pero a los caricaturistas sí les puede resultar interesante. Y no quise dejar pasar esta pregunta que me hizo Altamirano. Bueno, ese fue el programa de hoy. Recuerden, si tienen sugerencias, si tienen comentarios, propuestas y demás, por favor háganmelas llegar. Les agradeceré sus saludos, sus mentadas, sus propuestas y ahí estaré al pendiente. Muchas gracias, nos vemos.